De niño jamás he tenido interés en las películas de Indiana Jones. Recuerdo que mis padres hablaban de esas películas todo el tiempo, pero a mí nunca me llamaron la atención en lo absoluto. No fue hasta un fin de semana en un Blockbuster. Renté un juego llamado Indiana Jones Greatest Adventures para el Super Nintendo, un plataformero que terminó marcando un después de mi infancia en los videojuegos. Gracias a este juego fue cuando empecé a tener mucho interés en la trilogía original de Indiana Jones, mucho antes de que saliera Reino de la Calavera de Cristal en 2008 y que terminara dejando de ser trilogía para pasar a ser cuatrilogía. Recuerdo que yo había rentado este juego y lo dediqué todo un fin de semana, acostumbrándome mucho a las mecánicas y al diseño de los niveles, a pesar de que no pude avanzar mucho, ni siquiera pude terminar la parte de Cazadores del Arca Perdida, pero este juego fue sin duda el juego que me introdujo a las tres películas de Indiana Jones en ese entonces, y ya hoy en día en 2023, con este juego ya en mis manos, ya puedo tener la ventaja para avanzar mucho más de la última vez que lo jugué cuando lo renté, para saber si realmente es un buen juego de Indiana Jones o es un juego demasiado valorado. Así que voy a echarle un vistazo. Este juego estuvo a cargo de Factor 5, seguramente los conocen por desarrollar la trilogía de Star Wars Rogue Squadron y también el juego de Lair, que provocó su cierre meses después de ese desastroso título. La franquicia de Indiana Jones en videojuegos siempre ha sido como una ruleta rusa, no se sabe si su siguiente entrega va a ser buena o mala. Hubo títulos buenos como el memorable point and click de Fate of Atlantis y su juego de Lego, pero también hemos visto bodrios como The Last Crusade y el horrible juego de Wii de The Staff of Kings. Como si la franquicia de Indy tuviera una baja probabilidad de que sus siguientes títulos sean buenos o aceptables, a diferencia de la franquicia de Star Wars. Greatest Adventures toma la trilogía original de Indy, desde Cazadores del Arca Perdida hasta la última expedición, en un solo juego. Recuerden que antes de ese estaba la trilogía de Super Star Wars para la misma plataforma, que era la trilogía original de Star Wars, pero las tres películas eran su propio juego. A primera vista, este juego se nota que captura muy bien las tres películas, las cutscenes narrando la trama, a pesar de que son diapositivas por los límites del cartucho, además de que no tienen todas las cinemáticas, pero no creo que los de LucasArts hubieran aprobado incluir la diapositiva con los nazis derretidos después de haber abierto la arca. ¿En serio? ¿Esa película fue clasificada para toda la familia? Hasta los niveles y la música. Este juego recrea las memorables escenas de las tres películas, incluyendo la persecución de la roca gigante, el incendio en la taberna, la parte del tipo de la espada que es derrotado con la pistola que usa Indy, también la parte de la balsa cuando están cayendo en la montaña, hasta la pelea en el tanque que se dirige al risco. Este juego logra verse muy bien con las animaciones fluidas de Indy. Cuando ataca con su látigo y camina, se nota la fluidez de sus animaciones, algo bastante extraño en juegos de 16 bits en ese entonces. Recuerden que ese mismo año teníamos los gráficos prenderiados como el de Donkey Kong Country. También podrán notar que la jugabilidad se asimila mucho a Castlevania, con Indy utilizando su látigo no solamente para atacar, sino también para poderse engancharse y mecerse sobre los ganchos, y así ya sea para agarrar objetos o llegar a plataformas lejanas, algo que se volvería crucial ya en los últimos niveles del juego, pero también utilizará sus puños para ataques cercanos, y también servirá para empujar cajas que lo llevarán a un punto rápido y eliminar enemigos desde el piso sin la necesidad de estar empujando la caja. También puede utilizar su pistola que le permite disparar en 8 direcciones, además de poder disparar mientras sigue caminando, así que además de Castlevania también metieron Contra en la mezcla, y las granadas para eliminar a todos los enemigos en pantalla. Lo extraño es que al empezar cada nivel tenemos que estar agarrando el látigo, y entiendo que hay muchas cajas con el látigo que indican que son puntos de control en cada nivel, pero es un poco fuera de lugar de que en cada nivel Indy necesite agarrar el látigo y también el arma, porque recuerden, la pistola solamente la podrán utilizar hasta que acaben el nivel. Aparte de los side-scroller, hay niveles donde pasa a ser una galería de tiro o en tercera persona. Está el nivel donde Indy desciende a la montaña y la balsa, mientras trata de esquivar los pinos y los precipicios, la mina donde deberá estar disparando enemigos y las palancas para evitar que Indy choque con algún letrero, lo que a propósito es pérdida de vida al instante, y el nivel del avión, donde tenemos que eliminar a cierto número de aviones nazis para poder avanzar. Al principio el juego los introducirá a las mecánicas y la jugabilidad, pero más adelante tomarán todo lo que aprendieron para poder terminar el juego y aprovecharlo al máximo. Como dije, los ganchos serán necesarios conocer el momento para utilizar el látigo por en uno de los niveles ya en la última expedición. donde deberán de usarlo constantemente conociendo el timing mientras evitan el fuego que está saliendo de las ventanas del castillo, además de que son invencibles mientras sigan balanceándose, además de poder eliminar enemigos que están cerca. Y también dos niveles donde deberán eliminar al jefe con sus propios puños, no podrán utilizar ni el látigo ni la pistola. Tienen que ser muy precisos con sus puños, ya que Indy no podrá moverse mientras está golpeando, se parará y simplemente hasta que deje de golpear podrá seguir moviéndose. El problema es que el diseño de los niveles puede ponerse irritante, especialmente ya en los últimos, revelando el mal posicionamiento de enemigos y el primer plano bloqueando al personaje y los obstáculos. Un ejemplo es el penúltimo nivel, que deberán de evitar las paredes que suben y bajan, también las rocas cayendo del techo, las cuchillas y los picos del piso, y los enemigos las cuchillos que están cerca del precipicio. Deberán atacarlo y evitar sus cuchillos que están lanzando y la roca que estará cayendo del techo. ¡Es una locura! Además de que al igual que muchos juegos side-scroller, si es golpeado, retrocederá Indy, así que deberán eliminar el lanzacuchillos o terminarán cayendo al precipicio de lo contrario. Sin mencionar también el nivel de la India, ya en la parte del templo maldito, que es un laberinto, tener que estar moviendo estatuas para poder pasar detrás de ellas y terminar tomando el camino correcto para poder terminar el nivel. De lo contrario, van a estar repitiendo el nivel desde el comienzo. La ventaja es que hay muy pocos enemigos, y es más una prueba de memoria para saber qué estatuas mover en qué posición para poder llegar al final del stage. Otro punto a favor de Indiana Jones Greatest Adventures es en los passwords, consisten en símbolos griegos como Delta, Phi, Sigma, Psi y Omega, y lo mejor es que simplemente solo necesitamos 4 símbolos para poder anotar bien la clave y así continuar en el nivel. Pero no se confíen bastante, porque a algunas partes luego nos pondrán más de 2 niveles y ya una vez que los completemos nos darán el password para poder continuar. Así que no simplemente van a estar siguiendo el mismo patrón de que pasan 2 niveles y van a recibir el password. Música por otra parte es otro pro. Rudolf Stemberg logró capturar las composiciones de John Williams en el juego, capturando las memorables canciones de las 3 películas, a pesar de que la mayoría solamente son de cazadores, y en algunos niveles ni siquiera en música, pero eso seguramente para darle atmósfera en ciertos niveles, como el nivel de Nepal, o el primer stage de la trama de la última expedición, que nos avisa de una ola de fuego cuando se escucha un ruido. Considerando los límites del cartucho, con lo de las cinemáticas en diapositivas y meter la trama de las 3 películas en un solo juego, se entiende el sacrificio. Aquí les dejo algunas muestras. También es un poco inconsistente la inteligencia artificial, ya que en algunas áreas los enemigos no pararán de atacar o simplemente seguirán atacando en un patrón que es muy difícil de identificar, pero también hay otros enemigos que aun si están detrás de ellos no van a contraatacar, no los atacarán, simplemente seguirán disparando en el aire, como ese cazador. ¿Querías eliminarme o solamente querías cazar unas aves que estaban cerca del piso? Al final de cuentas, Indiana Jones Greatest Adventures, a pesar de sus limitantes y extrema dificultad ya más adelante, es un juego que captura muy bien las 3 películas originales y uno de los buenos juegos de la saga, posiblemente entre los mejores. Al final de cuentas, Indiana Jones Greatest Adventures me introdujo a las 3 películas, desde Cazadores del Arca Perdida hasta la última expedición, y entiendo que eso fue mucho antes de que saliera una 4ª película, pero seamos honestos, mucha gente sigue fingiendo que esta 4ª parte ni siquiera existió, y el hecho de que ya van a sacar una 5ª película que estuvo a cargo de Spielberg, bueno, eso depende de cómo salga el producto final sin que Disney lo termine arruinando. Y claro, también está el hecho de que Bethesda va a sacar un nuevo juego de Indiana Jones a cargo de Machine Games, pero ya también me estoy preocupando por cómo va a ser el producto final, después de la mala fama que está recibiendo Bethesda con sacar juegos bastante nada pulidos e incompletos. Y sí, es bastante extraño que haya sacado esta reseña semanas después de que salió el juego de Redfall y su desastroso lanzamiento. Así que simplemente si Machine Games no termina repitiendo el mismo error que como lo fue con Wolfenstein Youngblood, o peor aún, no lo hagan un juego de servicio, puede que haya esperanza en el futuro de Indiana Jones en el mundo de los videojuegos. Pero también realmente me preocupa, ¿podrían las compañías de juegos AAA caer más bajo? Y bueno, si les gustó mi video pueden darle like y suscribirse a mi canal y darle click en la campana para las notificaciones. También pueden chatear conmigo por Discord y Telegram en los links que puse en la descripción del video, además de echar un vistazo a los canales de La Abadía Retro. También me pueden seguir por Twitter, Facebook e Instagram, además de que también pueden apoyarme en mi canal donándome por Patreon, por PayPal, hasta siendo miembros defensores de la Gradius con el botón de unirse en el video. Yo por mi parte, como siempre me despido, quizás ser voy desconectándose.